diciembre inicia una de las tradiciones más importantes de Chiapa de Corzo, la traída de flor de Niluyarilu. El punto de reunión es en la casa de Don Tomás, el patrón de los floreros. Nos encontramos con Don Tomás, el patrón de los floreros. Don Tomás, ¿a dónde nos dirigimos? Nos vamos al panteón a visitar los patrones ya fallecidos y algunos devotos. ¿Cómo ve este año la tradición? Pues como siempre, todos los años venimos ya, estamos ya contentos para nuestro primer día de caminar, ya con toda la gente que nos acompaña. Ya estamos listos. Hemos llegado al Panteón Municipal, donde Don Tomás, en compañía de los floreros, visitan a los patrones ya fallecidos. Santo descienda sobre ustedes y los guarde siempre. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se contesta? Amén, ¿verdad? Yo creí que estaban durmiendo. Que el Señor sea nuestra alegría, podemos irnos en paz. En este momento nos encontramos en el Templo del Señor del Calvario, donde es el punto de reunión de todos los floreros para participar en esta bella tradición y así luego emprender su caminata. Thank you.
lugar se le conoce como El Higo, y es aquí donde los floreros hacen una pequeña pausa para despedirse de sus familiares y amigos. Esta es la ruta donde pasan todos los floreros, dirigiéndose al paraje El Rodeo, donde pasarán su primer noche. Largo ha sido el caminar que nos trajo hasta aquí, no importa nuestro dolor si estamos ante ti. Ansia tiene el corazón de dejarte hoy entrar con las puertas abiertas a tus pies. Recíbelo, transfórmalo, conviértelo, Señor. Llena hoy este lugar de tu presencia. Nuestra alma está dispuesta, oh Señor. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Llena hoy este lugar de tu presencia. Nuestra alma está dispuesta, oh Señor. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo. Tu rostro no libre de peste y peligro. Mi Padre Jesús, mi Padre querido, tu rostro no libre de peste y peligro. Mi Padre Jesús, mi Padre querido, tu rostro no libre. Buenas noches, muchachos. Buenas noches.
¡Viva el niño Dios y todo su florero, muchachos! ¡Viva! ¡Viva el niñito florero! ¡Viva! ¡Viva el patroncito,
¿Cuál es su nombre? Héctor Josué Lucinda Gutiérrez. ¿Cuánto tiempo llevas de traer flor? Segundo. ¿Cuántos años tienes? 7. ¿Cómo viste el recorrido? Bien. ¿Te cansaste? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Han llegado a Multajó. En este paraje realizan un breve descanso. Todos los habitantes salen de sus viviendas para ver la llegada del niño florero, así como los floreros que llegan en caravana. Al llegar a la iglesia de San Ignacio, el baúl donde se traslada el niño florero es abierto, para que los fieles acudan a hacerle ritos religiosos. En este lugar realizan un trueque entre floreros y nativos de este poblado, donde los floreros intercambian huashi y lima por tortillas, huevos, aguacates y otros alimentos que los indígenas de aquí tienen en el momento. Esto es para que desayunen en esta breve pausa, antes de seguir con el recorrido. Don Tomás y Don Tito son los últimos en llegar, pues tienen que esperar a los muchachos que se van retrasando, y esto es por el cansancio, ya que es una caminata que lleva de 4 a 5 horas. Este año han participado 550 floreros. Don Tomás, como patrón, se las tiene que ingeniar para controlar a toda esa gente. Cabe mencionar que años atrás el número de floreros era entre 60 y 70. Era más fácil darse cuenta de la disciplina de estos. Los floreros parten de Multajó recorriendo 3 kilómetros para después partir a Navenchau, trasladándose en autobuses. Anteriormente se realizaba a pie, pero ha venido aumentando el número de floreros y eso ha hecho que ya no se realice. Al llegar a Navenchau, descienden de los autobuses y enseguida se van formando. Y es así como hacen el arribo a este lugar. Thank you.
Dentro del templo de Guadalupe, nuevamente el niño florero se descubre y enseguida todos rezan. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el Tepeyac. ¡Viva! ¡Viva el niñito florero! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva el patrocito, muchachos! ¡Viva! A las 6:30 de la tarde deben estar todos ahí en la iglesia para que recemos y paguen la cortada de la flor. Van a ser 10 pesos igual que el año pasado. Eso les van a cobrar. Pero por favor, nadie esté en la cortada de flor hoy porque todavía no se ha pagado. No van a hacer que lo detengan y después van a estar llorando ahí. Yo no los bajo, hay que quieren ahí. Van a tener la culpa, don Tomás, ¿con cuántos floreros contamos este año? Ahorita contamos con 515. ¿Cómo vio el recorrido? Pues regular, como siempre. ¿Qué diferencia hay con el año pasado? Bueno, llegamos un poquito más tarde porque siempre algunos se venían quedando, pero pues no normal. Seguidamente se retiran del lugar para volver a abordar el transporte que los llevará al paraje Michitón. Aquí los floreros se distribuyen por grupos para permanecer y poder pasar la noche. No sé cómo pudo llegar a donde ni yo mismo lo imaginé. No puedo explicar cómo fue transformando mi nada, solo que me enamoré de su ejemplo, de su ser, del pobre de Nazaret. Buenas noches, muchachos. ¡Viva el niño Dios y todos sus floreros, muchachos! ¡Viva! ¡Viva el niñito florero! ¡Viva! ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! Mañana va a tocar la campana a las 4:30. ¡Viva! Para que... A las 8 de la noche, nuevamente vuelven a rezar. Y como de costumbre, al final del rezo se forman y van pasando uno a uno para arrodillarse y besar al niñito, mientras don Tomás les da de chicotazos suavemente. Pero hay algunos que solicita que se les azote más fuerte, aunque en ocasiones aquellos que se portaron mal momentos antes son castigados implementando más fuerza en cada latigazo, y esto es para que no cometan errores más adelante. Son las 4 de la mañana. La temperatura está a 1 grado bajo cero. Se escucha el repicar de las campanas para llamar a los floreros a que acudan a rezar. Amanece el día, el alma resplandece, a Dios le demos gracias porque ya amanece. ¡Buenos días, muchachos! ¡Viva el niño Dios y todos sus floreros, muchachos! ¡Viva! ¡Viva el niñito florero! ¡Viva! ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! Pues ahí van pasando los niñitos. ¡Viva! Después de terminar el rezo, seguidamente el patrón realiza lo de siempre con los floreros frente al altar, para ya después por grupos trasladarse hacia el lugar donde van a cortar la flor.
Ya no llegaron. Pues todos ansían llegar lo más pronto posible para encontrar la mazorca, la nulirrosa y la pluma. Así se le conoce la flor de Niluyarilu. La mazorca es color rojo. Es una flor que semeja a una mazorca de maíz, de ahí el nombre. La nulirrosa es una flor muy escasa, pero es muy apreciada por los floreros. Y la pluma es la que más abunda. Esta es muy delicada cuando la cortan. Aquí es el lugar donde se corta la flor de Niluyarilu. Así como lo indicó el patrón, cada florero se distribuye en diferentes grupos y cada uno tiene una tarea principal que desarrollar. ¡Líbrate, florecita! ¿Qué dice cuando están cortando la flor? Se dice, líbrate, florecita del niño. ¿Por qué? Para que es una creencia que tenemos nosotros, que la flor se tiene que librar por muy alto que esté. Y si no se le dice eso, digamos, no lo protege Dios ni lo protege el niño, pues es una sola persona. Por eso se le tiene que mencionar líbrate florecita, como mencionaba Jorge Martínez, porque si no, miren lo que le pasa. ¿Qué tarea te tocó hacer? Recoger la flor. ¿Y cuántos años vienes a cortar flor? Primer año, estoy viniendo todavía. ¿Cuántos son en tu grupo? Somos 6. ¿De qué barrio son? San Vicente. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. Hola, buenos días. ¿Es tu primer año? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tarea te tocó realizar? Bueno, la tarea es hacer fogata, hacer desayunos para los compañeros que cortan la flor. Bueno, por la mañana hay que hacer café. Hay cositas, hay que buscar leña para trabajar, pues. ¿Y qué más? Y luego, descamotar la flor. Para que ya vengan los compañeros y ya se hagan las tercias. ¿Cómo sentiste tu caminada? Bueno, por ser primer año lo sentí un poco pesado, fue porque no sabía cómo era el frío, pues. ¿Y ya te estás acoplando? Bueno, ya un poco más. No muy bien, pero ya nos vamos acoplando. Thank you.
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendijo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendiga.